¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. Yo soy Ángel y pues aquí nos encontramos de nuevo en la cuenta de Soul Crossing para seguir haciendo lo que sería el showcasing de alguno de los personajes. Y pues esta vez sí vamos con Sermia, creo. Vamos a ver. En el video pasado pues dije que iba a ir con Sermia en esta cuenta y pues creo que no lo hice, así que pues vamos con Sermia esta vez. Vamos a ir de una a buscar lo que serían pues nuestras víctimas de hoy. Y pues antes que nada de recordarle que si todavía no estás inscrito en lo que sería participar por esta cuenta, pues puedes hacerlo entrando en el video que te va a aparecer a continuación colocando participos. Además, también recordarle de la otra rifa de los paquetes, igual solamente tienen que entrar y colocar la palabra participo para estar participando. Bueno, chicos, ya que estamos con el primer oponente, en la parte de arriba vamos a llevar a Ilos con Pavel y con Celine. Esperemos que pues a Vivian sea lo suficientemente rápida como para que nosotros podamos one-shotear al menos a la luna con Celine. De no ser así, vamos a ver, esperemos que pues por lo menos ese Halo sea rápido y que Pavel pueda tomar el turno de primer. En la parte de abajo, Sermia, Kairon, Lilibet. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, somos mucho más rápidos que ellos. Vamos a pushear primero a Pavel. No me alcanza para las Souls, pero yo creo que puedo one-shotear aquí. Nope. Vamos a usar el ulti con la Soul. Wow. Esperemos que no nos haga mucho daño, aunque creo que Pavel se puede ir a la verga. Nos durmió. No, no. Mientras que no one-shotee a la... Bien, no la one-shoteó. No estoy seguro si usar el ulti para pegarle a ese SB, pero de igual manera si le pego a ese SB puede que se muera esa Sermia. Esperemos que al menos le saque crítico y la one shot. Nope. Bien, no se murió al menos. Esto debería extinguirla. Nice. Vamos a ver cuánto le saca. 18k. Sin el bufo, ojo. Y la ronda 2 la tenemos ganada. Pues en la primera ronda pues elegí mal los personajes, vamos a decir eso. Vamos a buscar el segundo oponente y pues a ver qué tal nos va. Aquí estamos ya con el segundo oponente. En la parte de arriba pues como ven vamos a seguir usando a nuestra Sermia con Kairon, esta vez con Angélica para hacerle bait a esas dos de Grass. No estoy muy seguro. Y en la parte de abajo, Ailos, Sigret, Luna. Luna es interesante ya que tiene set de robo de vida. Vamos a ver qué tal va ahí. Kairon es mucho más rápido. Vamos a ver si podemos borrar a Celine. Vamos a
perfecto. Vamos aquí a borrar a Selin ahora sí. Vamos a extender el bufo de Kayron al menos. No le sacó crítico. Aquí vamos a... ¡Oh! What the fuck? Vamos a nada. La que acabo de hacer. Bien. Al menos la salvó ahí, Kayron. Bien, somos mucho más rápidos. Perfecto, doble kill. Ahora esperemos que no nos one shoteen. Ok. Vamos a ver el daño. Uff, no solamente el daño, sino que también se está curando constantemente. La segunda estuvo bien. Vamos a buscar al tercer oponente, pues. Bueno, chicos, ya que estamos con el tercer oponente, en la parte de arriba vamos a llevar a Lilibet con Aloz y Selin. Pues Selin, porque como hay dos healers, vamos a ver si podemos al menos irle bajando bastante la vida. Y Lilibet para verse le extinguir a ese Ape Builder. Esperemos que no falle. En la parte de abajo tenemos a nuestra Luna para hacerle one shot a ese Sol. Tenemos a Pavel para hacerle one shot a esa SSB. Y tenemos a Sermia para hacerle one shot a Viking. Super easy, ¿verdad? Veamos si es tan easy como suena. Bien, somos mucho más rápidos. Lo bueno es que es una sola soul y lo que hace es que te aumenta el daño causado. Uff. Nice. Oh, ese daño. Vamos primero por Momoran, si será. Que es la cleanser. Ok, ya sé qué artefacto tiene ella. Vamos a ver si podemos al menos ponerle silenciar a Angélica. No. Bueno, voy a grindear a estas dos y nos vemos cuando termine de matarla, será. Perfecto, pues tampoco duró mucho la round al menos. Ahora sí, pues vamos a ver. Llegó la hora de la verdad. Puse el ulti con ese SSB a ver si al menos le... Yep, one shot. Nice. One shot a Sol. Yep, nice. One shot. Vamos a usar el ulti. Greater attack, let's go. Uff, 33k. Bellísimo, al fin pude usar bien el team que era. Y bueno, como no es común en este canal, ustedes ya saben, vamos a sumonear un Mulen 5 estrellas. Let's go. Nope.
Aún adicional a que se me olvidaba, esta cuenta está en AS y como ustedes ven aquí, se mantiene literalmente sola en AS con lo que sería la defensa de la cuenta. Es súper buena, la verdad. Miren esto. Miren esto. Es una muy buena defensa, la verdad. Está muy bien armado, así que ánimo. Y bueno, chicos, he estado estudiando un poquito más los personajes. No me llevo todavía muy bien con ellos, pero ya más o menos sé cómo están armados algunos. Y son los que he estado usando más. Me gusta bastante cómo está esta cuenta, en verdad. El que se la gane, pues se va a llevar tremenda cuenta. Como ustedes vieron, una Sermia. Vieron los números que dio, 33k sin break, sin target. Estoy bien, en verdad. Me gusta bastante cómo está la cuenta. Y pues chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden suscribirse, darle a la campanita, comentar, compartir. Lo de siempre. Se me cuidan, hagan el bien y no miren a quién. Bye bye. Chau.